Iniciamos este domingo con la información meteorológica más relevante en cada una de las regiones. El Caribe despierta con un cielo parcialmente nublado y posibles lluvias de baja intensidad en el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés y Providencia se advierten condiciones mayormente secas y nubosidad parcial. Visitemos ahora el Pacífico, donde se prevé un cielo encapotado con lluvias en Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca. Las precipitaciones andinas serían de baja intensidad y se concentrarían en el sur y oriente de Antioquia, occidente de Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Pasemos ahora a los llanos orientales, donde los pronósticos anuncian lluvias ligeras en Arauca, norte de Casanare y oriente de Vichada. Todo parece indicar que en la Amazonía las lluvias se presentarían en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guainía. El tiempo seco será el protagonista de la mañana en la capital. Por lo demás, se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado. Continuemos con las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por la creciente súbita registrada en la quebrada La Malena, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Atención al desbordamiento de la quebrada El Loro, a la altura del municipio de Ábrego, en norte de Santander. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el departamento de La Guajira. Máxima alerta por probables deslizamientos en Nariño, Cauca, Tolima, Santander, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.